Estamos en Montreal, Canadá. $18 de agosto de 2015. Nombre de tu papá. Oscar. ¿Ya murió? Sí, ya murió. ¿Tu mamá? Francisca. ¿También murió? No, está viva. Los dos tienen más o menos, me imagino, si está vivo mi papá, tiene 87 años tiene mi papá. Mi papá anda por lo mismo. ¿Usted se acuerda que vine con mi hija, vine con mi señora? Sí, sí, lo que pasa es que a mí se me olvidan los datos. Ajá, ajá. Sí me acuerdo. Bueno. ¿Qué expectativas tienes para hoy? Bueno, primero que me encantan los metales y no sé por qué. Me encanta hacer cosas de metal. En la revolución reparé armas. Aquí reparé un fusil 22. Yo mismo lo reparé, lo que es la pieza. Lo compré como si estaba enterrado y después lo reparé, lo dejé muy bien, después lo vendí. Por ejemplo, hice esto, hago piezas bonitas en acero. Me encanta el metal, o sea, si yo miro un metal en acero, un bronce, yo lo guardo y digo, algo quiero hacer. Llegué a hacer algo que me impresioné mucho y por eso lo hice, que fue esto. Fue de un sueño, yo tuve un sueño. Ese sueño, si usted mira, mire la fecha. 95. El 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, creo yo. Algo sí, así. Sí. En mi comedor yo me dormí como 10 minutos. Y miré eso, pero que yo iba manejando en algo, en el espacio. Pero atrás, yo dibujo el cine porque me acuerdo inmediatamente que me levanto, que me despierto. Pero atrás de él, yo miro como fuego, llamas, amarillo, yo me acuerdo de eso. Pero eso es en una, no, yo no le puedo decir nave, invención mía salía nave, pero yo vi algo parecido, un gran vidrio, un hermoso vidrio, grande, y yo veo ese insignia. Ahora, yo en este insignia, yo le he buscado, no se imagina dónde, y no le he podido hallar. Sí, lo más parecido a esa es el símbolo masón. Exactamente, eso es lo que le quería decir, que es al revés la B. Lo que es la escuadra y el compás. Bueno, me encanta hacer, se me facilita hacer muchas cosas. La mecánica, la carpintería, la electricidad. Cuando tenía 16 años mi mamá me puso a... en la escuela en Filipón de los Estados Unidos por correspondencia, aprendí bastante la electrónica, los televisores, la en Filipón, pero no lo terminé, me faltaron como 8 o 10 libros porque mi mamá, yo miraba a mi mamá que trabajaba mucho, ella vendía queso, ahora ya no, y mejor me fui a trabajar yo cuando ya tenía 17, 18 años al campo, en topografía. Ahí aprendí la topografía. ¿De dónde eres tú? Nicaragua. Soy de Nicaragua. Yo, yo quería saber algo. Hacer conexión con
tal vez sea con mi hermano que está muerto, que murió a los 19 años. Murió con mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Si ahora se acuerda, me dice. Sí. Está pendiente. Bueno. Porque a veces pierdo la emoción un poco. Ramiro se llama mi hermano. Mi hijo se llama Norlo. Que los dos ya murieron. Quería hacer una conexión con él para ver si es posible que me ayude a mi cuerpo a limpiar, ya sea, sé que tengo problemas de la próstata, problemas de los pulmones, el alma, en mi trabajo recibo mucho químico, aquí en estos países todos le hago para limpiar el químico, más con el aluminio. Quería eso, sanación, sobre todo mi cuerpo. Levantarme como una persona de unos 35 años, póngale. Yo veo personas de 65, 70 años y tienen una forma bien, bien tranquila. Bueno, sobre mi papá, más que todo quería saber cómo, en realidad, cómo está, porque busqué sobre internet, di vuelta pegada, no hay señal, no veo señal. ¿Español? Sí. Oscar. Sí, cuando yo comencé a saber en mi vida, creía que era más olvido. Porque mi mamá dice que era masturbado, probablemente él mintió, o yo no sé. Pero ahora la segunda mía dice se llama Milar, no sé. No sé si forma una conexión o forma diferente conexión en mi mente, no sé. Interesante para mí una de las partes de la salud y el por qué los metales te atraen. Sí, quisiera ver atrás, tal vez, si es posible. Y la, como le digo, la conexión, porque probablemente lo no sé. Quisiera una limpieza en la mente. Que cuando me siento nervioso, como que se me bloquea la mente. Ya ves, no me acordaba de mi hermano. Perdón. Se me han muerto muchos parientes, amigos, pero primordial serían ellos. Que me ayuden. Sí, es posible. Rabia, resentimientos. Resentimiento. Mi corazón casi no. Miedos. Miedo al oso. Que, ¿al oso? Al oso. O sea, ¿que acaso hay osos? Pues sí, yo sé que no hay, pero a mí me encanta el monte, el campo. No vaya a ser un día más bien donde vaya aquí. Y hay un repelente de osos. Venden repelente para los mosquitos. Ah, bueno, venden sí, repelente para los osos. Temor a los osos. Eso que está recordando era de día o de noche. De noche. Es de noche. Pero
12 años. Tengo como 12 años. Estoy en la finca de mi madrina. Estoy en la finca de mi madrina. Hay mucho muchacho. Hay mucho muchacho. Y muchachas. Y muchachas. Nos sentamos a comer en un gran comedor. Y comemos comida que ella había traído para mucha gente. Mi padrino era muy bueno. ¿Y están contentos? Sí, todo. Qué bueno. Ahí no había casi cama. Y todos dormíamos en el piso, con colchas, sábanas. Ajá. Era muy, muy alegre, muy, muy bonito. Muy bonito. Ellos eran bien elegantes, a pesar que tenían mucha plata. Como que le ayudaban a la gente pobre. Le ayudaban a la gente pobre. Dios lo tenga en el cielo. Ya murió. La vida actual ya murió. Fueron muy excelentes. Fueron muy excelentes. Tal vez se equivocaron conmigo una vez. Porque me tuvieron mucha confianza. Me prestaron un fusil 22 con una caja de tiro. Y ahí aprendí a disparar, me explicaron. Ya tenía el revólver en la cintura, el rifle grande. Pero me miraron que tenía una buena disciplina. Y siempre le hice caso. Salía con unos sobrinos de ella en la noche. Eran dos. Como 20 años. El otro no recuerdo. Y yo. Y conocí lo que era andar de noche en la oscuridad con lámpara. Pero me sentí bien. No fue todo el problema. Ahora, ve profundo a otro momento en tu vida.
Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, otro momento, 4, 5. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo. Eso que estás recordando, desde día o de noche, este día. El de día, ¿qué está sucediendo? Me le escapé a mi mamá. Me salí. ¿De dónde entraba? Y me fui solito en la playa. Y la mamá me está buscando. Y mamá me está buscando. No me vaya porque estoy bien largo. Estoy como un kilómetro. Estoy como un kilómetro. Hora y media, ¿no? Más o menos. Hora y media, más o menos. Regreso. Regreso. Y mi mamá está enojada. Mi mamá está enojada. Ahí tengo como 6 años. Tengo como 6 años. Era muy vago, muy vago. ¿Y cómo te sientes allí?
bien. ¿Y cómo vas en la escuela? Mal. ¿Vas mal en la escuela? ¿Y qué es lo que no te gusta en la escuela? Escuela de padre. Una iglesia. Ajá. Ella me pegaba porque no entendía. Ajá, ¿quién te pegaba? ¿El padre? No. Profesora. ¿Cómo se llama? No sé, no me interesaba. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Profesora, ¿usted le pega a los niños que no entienden? Sí. ¿Y ese es un método psicológico nuevo? ¿El aprendizaje por golpes? Sí. Ah, no sabía que esos golpes le movían las neuronas allá a los niños. Pues es un método, si usted dice que es bueno, pero es muy doloroso. Entonces, sí, lo que ganan con el aprendizaje, lo pierden con el afecto, porque con ¿qué afecto van a sentir por usted? Ninguno. Dígame la verdad, profesora. ¿Ese método sí le ha funcionado? No. Entonces, ¿para qué lo sigue aplicando? O por orden de los padres. ¿Orden de los padres? San Franciscano. Y no se supone que los franciscanos son precisamente los mansos. El patrón de los franciscanos no era el San Francisco, que se decía que era amigo de las fieras. Él no trataba mal a los animales. Entonces, ¿por qué los curitas seguidores de Francisco se iban a tratar mal a los niños? Eso no tiene sentido. Así hacía yo. Ajá. Entonces, por lo menos, ¿usted quiere que este niño la perdone? Claro. Bien, déjame un momento con él. Carlitos, perdonamos a la maestra que simplemente está siguiendo instrucciones. Sí. Perdonémosla. Y ahora en ese espacio que quedó libre, Carlitos, coloca algo bonito. Una playa. Gaviotas, unas palmeras, si quieres 2 o 3 pelícanos, un cielo azul, brisa, el rumor del oleaje, coloca cosas lindas. Cuando estaba subiendo a un árbol o a una palmera, ¿qué colocaste? La playa. Muy bonita. Ahora con esa playa tan bonita en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento que te hubiera afectado, que te hubiera sentido mal. ¿Qué está sucediendo? Cuando caí preso, no preso, pero me detuvieron con un amigo. Ajá. Tenía como 7 años.
¿Y qué sucedió? Vacancia. Policía rompió. Nos agarró. Nos metieron en una prisión. Ajá. Que es una casa. Ajá. Un cuarto. Nos dijeron que nos iban a pegar con un chilillo. Me sentí mal. Ajá. ¿Y les pegaron? No. Ah, era para darles susto. Claro. ¿Y lo lograron porque te asustaron? Sí. Ahora que sabes que era por tu bien, para que te capacitaras, para que aprendieras, para que te formaras para cuando fueses grande, ¿los perdonamos? Perdonémoslos. Era por tu bien. Y en ese espacio coloca cosas lindas, bonitas. A la playa le puedes poner más palmeras. A las palmeras les puedes colocar cocos. ¿Cómo te quedó? Bien. Muy bonita. Entonces ahora, ve a otro momento que te haya afectado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? Un momento triste, o un momento de temor, encuéntralo. ¿Ya lo encontraste? Entonces busca profundo algún momento en tu niñez en el que te hayas visto con tu padre. Busca profundo, no hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Baja, baja, más, más profundo. Encuéntralo. Uno, dos, encuéntralo. Tres. Baja profundo, cuatro, cinco. Viaja profundo, muy profundo. Tú eres espíritu. No hay límites de espacio ni de tiempo. ¿Qué estás imaginando? Un bulto blanco.
un bulto blanco. Pero muy largo a la derecha. Muy largo a la derecha. Así que... ¿Y qué emoción, qué sentimiento te produce ese bulto blanco? A saber si es mi papá. Pregúntale. Y la respuesta llega mentalmente, telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente, a tu mente. Parece que no. Ok, pues pregúntale quién es. Pregúntale que sea Ramiro. Sí. Ahora sí. Entonces dialoga con tu hermano. Exprésale todo lo que le habías querido decir y no habías podido. Y pregúntale a tu hermano que si él ha estado contigo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo he estado contigo. Pregúntale a tu hermano qué sabe de tu papá. Nada. No sabe nada. Perfecto. Pregúntale a tu hermano que si le quiere mandar algún mensaje a alguien. A mi mamá y a Janet. Entonces graba el mensaje. A la Rita también. A la Rita también. Que mejore su forma de comer. ¿Me repites? Que mejore su forma de comer. Que mejore su forma de comer. Entonces grabe esos mensajes para que se los transmitas a ella. Y pregúntale a tu hermano, ¿qué te aconseja a ti? Que
cambia el sistema de comer. Lo mismo, cambia tu sistema de comer. Pregúntale a tu hermano que si él sabe de dónde viene tu afición por los metales. Me dice como que trabajé en una fundición. Trabajaste en una fundición. Muy vieja. En una fundición muy vieja. Ahí conocí los metales. Ajá. Pregúntale que si en esa vida también estuvieron juntos. Ahora, pregúntale a tu hermano, ¿qué sabe él de esa nave que tuviste cuando eras niño? No la vi, la soñé. Ok, perfecto. Soñé con la imagen. Ok. Pregúntale a tu hermano por tus problemas de salud. ¿En qué te puede ayudar él hoy? Maravilloso. Entonces comienza con tu hermano a aplicar el bálsamo mágico sanador en cada célula, en cada nervio, en cada músculo, en cada rincón de tu cuerpo. Aplique ese bálsamo. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir, une. Si hay que limpiar algo, coge una escoba y bárrelo. Con un trapo vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde haga falta, hasta dejar todo limpio, reluciente. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. En cada rincón de tu cuerpo. Aplícalo en los pulmones. Aplícalo en la próstata. Quiero memorizar mejor. Dile a tu hermano que te ayude con eso. Activa los circuitos neuronales que sean necesarios. Eso es como un gran computador neurobiológico, más potente que el computador que yo tengo sobre el escritorio. Entonces, activa, enciende los circuitos neuronales que tienen que ver con eso. Tu hermano te ayuda. Enciéndelos. Potencialos.
Activa cada circuito. Enciende cada neurona. Y donde sea necesario aplicar ese bálsamo, aplícalo. Ese bálsamo es mágico, es maravilloso. Es un potenciador neuronal. ¿Cómo vas? Me falta la parte del corazón. Pues aplícale ese bálsamo también allí. Tu hermano te ayuda. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada fibra muscular. Que quede todo limpio, reluciente, energizado. Me faltan los pulmones. Entonces aplícalo en cada rincón de los pulmones. En cada alvéolo pulmonar. Ya. Maravilloso. Observa si le quieres decir o preguntar algo más a tu hermano. Mi hijo está bien. Comer. Pues salúdalo. Cuando quieras te despides de ellos para que continúen su proceso en la luz. Ahora ve profundo, muy profundo, a otro momento al que te lleve tu mente. Muy profundo. Uno.
2, 3, 4, 5. Como que estuviera debajo de un metal grande. Uh-huh. Como media luna. Ajá. No puedo decir si es una nave. Ajá. Sí. Ya viene ahora. Son varias naves. Son varias naves. Grandes. Como que yo piloteo algo. Piloteo algo. Como un traje azul. Tengo un traje azul. Como plástico. Como plástico. Como que va a haber guerra. Como que va a haber guerra. Pero no sé con quién. Sí. Como en ascensor subimos la nave. Subimos a la nave. ¿Tienes temor? Un poco. Uh-huh. Es un gran hangar. Es un gran hangar. Inmenso, inmenso, inmenso. Uh-huh. Estamos como debajo de la tierra. Uh-huh. Y cuando salimos es oscuro. Solo hay estrellas. Uh-huh. Para salir. Veo que somos tres cada nave. Somos tres en cada nave. La idea es cómo combatir a otros seres malos que disturbian las señales de la Tierra. Uh-huh. Son extraterrestres, lo grato. Pero realmente no sé por qué. Definitivamente no sé. Tanto. Tantas naves para.
¿Y cómo van? No hemos salido todavía. Como que se tarda tiempo para cargar algo, como es energía, no sé. No es solo la tierra que está haciendo amenaza, sino otra. Otro sistema como la tierra también. Adelántate en el tiempo, avanza hasta que salgan. Ya salí. Al enemigo lo controlamos para verlo con una luz roja y azul. No los matamos, se retiene. Pero es imposible, son muchos. Entonces, ¿qué van a hacer? Acatar órdenes y retener. Pero es imposible. Pero somos muchos también, muchas naves. Es para apoyar a la tierra y a la otra, y a la otra tierra. Nosotros somos soldados nada más. No tenemos mucho. No tiene mucho que. Solo cumplimos órdenes de tomar a los otros. Solo cumplimos órdenes de tomar a los otros. No sabemos mucho porque lo que nos mandan, ellos sí saben. Nosotros solo nos mandan a retener. Somos soldados.
tenemos 30 ahorita. Ajá. 30 o más. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Los ponen en la nave? No. Como que hay una gran malla, como prisión. Uh-huh. Una malla brillante. Ajá. Avanza en el tiempo a ver qué sucede. Ya estamos en paz. Estamos como en casa. Qué bueno. Pero disfruta la paz. Tengo un niño varón. Tengo una esposa. El pelo blanco. Estoy sentado con ella. No sé si es en otro lugar. En el marco de una gran ventana, como mármol, sin puerta. Precioso. Hay como sol, pero no quema. Se siente bien. Disfrute ese lugar, disfrute ese momento. Ahora que estás allí, en esa dimensión, viaja profundo a otro momento, al que te lleve tu mente, muy profundo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy como en una taberna o algo. Una gruta. Un hueco. Un hueco hecho por la naturaleza. ¿Ahí eres hombre o mujer? Hombre. ¿Eres feliz? No mucho, porque casi no hay que comer. Casi no hay que comer. No hay animales casi. Hago como una lanza la época primitiva parece como de pernal
Sí, es como el pedernal, como el vidrio. Y como habemos como cuatro. Tenemos que ir a buscar un elefante, como el mamut. Tenemos que comer hierba. Avanza en el tiempo a ver qué sucede. Creo que veo la misma luz. Pregúntale quién es. Como mi abuelita, pero no sé el nombre de ella, no siempre se me olvida. No importa si es la abuela, salúdala. Es mi abuelita, la mamá de mi mamá. Salúdala. Hola. Te quiero mucho. Abuelita. Muy inocente, lo tiempo abierto. Mi mamá me dijo que te cruzaste la calle, te volvió una moto. Estuviste grave. Yo estaba muy pequeñito, 4 años. Me acuerdo tu imagen, sí. La linda. Era bien inocente. En esos tiempos, los humanos eran más inocentes. Tú eras así, como una palomita. Te quise mucho, ¿no? Mi mamá decía que caminaba mucho.
hasta 10 kilómetros, 20, a pie. Ese de Chinandega casi hasta Chichigalba. Cuídame, viejita, cuídame. Me sentí bien mal. Yo sé que ustedes me cuidan. Mi abuelito también. Nunca lo vi, no lo conocí. Quería saber si ha visto a mi papá, si que está contigo, está vivo. ¿Qué te dice? Hay una seña. Hay una seña escrita. Dice Jesús. Dios. Jesús. Algo así. Ajá. Parece que es hospital. Ajá. Al frente el rostro lo deja azul. Ajá. Parece que está mejorando. Ajá. Lo que me dice ella. Pregunta a la abuela qué te aconseja. ¿Cerrar ese capítulo de una vez? Sí. Es lo mejor. Cerrar ya eso. No logró nada de eso. Dice que hay muchas palomas negras, dice. No sé por qué me dice eso. Pregúntale. La familia de él. Y con toda razón. Imagina, han pasado 30, 40 años. Su familia no cuenta con nadie más. Y aparecer y decir que tuvo más hijos, ¿a quién favorece? ¿A nadie? Dice que él se acuerda de mí, que no me puede olvidar. El medio pequeño. Pero que no me puede olvidar. Igual se van a reunir dentro de 30 años. Sí. A
tal vez menos. Pero pongámosle 30, porque es mejor que sobre un poquito, que no que falte. Ajá. Siempre perdono a mi papá. No, que le tuve rico. Vamos. Él sabe por qué lo hacía. Él sabe por qué estuvo con mi mamá. Él sabe su motivo por qué se fue. Madre, tu rencor. Lo quiero mucho. Mi abuelita, todo eso. ¿Cierra ya ese capítulo? Sí. Entonces, en el diario de tu vida, pasa ya ese capítulo. Sí. Ciérralo. Cuando quieras te despides de la abuelita para que continuemos tu proceso. Ay, abuelita, te quiero. Ahora sí consideras estás preparado para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar esos 30 años que te faltan. Sí. Pues campeón, ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Ubícate allí y disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas regresando lentamente al presente. Al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el control total de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz. Y cada día vas a estar más feliz. 1. Vas regresando poco a poco. Te sientes ligero, liviano como una nave espacial. 2. Sigue regresando. Te sientes lleno de amor. Te sientes lleno de paz. 3, continúa regresando. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo, no lo necesitas. Te sientes de maravilla. 4, 5, regresa.
¿Cómo te sientes? No sé, cansado. Como una eternidad, pero... me siento más claro. Bueno, no... no sé. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en el sillón? Como una hora y veinte. Qué precisión, una hora 30 minutos. ¿Qué más sensación tienes? No sé. Me siento como más ágil. Más aire. Ágil. Siento como limpio adentro. Limpio adentro. Hasta como que miro más claro. Ya sabrás si te va a grabar tu disco. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo 3 días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto.